Somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y eh, ya sabéis, por aquí eh, os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La herencia autosómica recesiva, que es de la que vamos a hablar hoy, se caracteriza por la necesidad de tener los dos alelos del gen mutados para manifestar la enfermedad. Es decir, se presenta en homocigosis o heterocigosis compuesta. Presencia de dos mutaciones distintas en cada uno de los alelos. Los individuos normalmente heterocigotos son portadores, pero no manifiestan la enfermedad, ya que, en algunos casos, la presencia de una sola copia del gen es suficiente para mantener la actividad del producto génico. Por tanto, afecta a hombres y a mujeres en la misma proporción y el patrón de transmisión, al contrario que en la herencia autosómica dominante, que era vertical, en este caso es horizontal, generalmente aparecen en varios individuos afectados en una misma generación y no aparece en la generación anterior ni en la siguiente. La mayor parte de las mutaciones detectadas en los trastornos recesivos son mutaciones de pérdida de la función. Y también, además, los descendientes de estos eh, heterocigotos tienen un 25% de probabilidades de estar afectados, un 50% de probabilidades de ser portadores no afectados y un 25% de probabilidades de ser homocigotos no afectados, que también puede ocurrir. Características, por tanto, de esa herencia autosómica recesiva, pues serían que haya consanguineidad, que es básicamente que se define la existencia de una relación de parentesco familiar entre los progenitores, y es relativamente frecuente en las enfermedades recesivas, precisamente porque al ser consanguíneos eh, hay mayor probabilidad, evidentemente, de que se, se encuentren los mismos genes o muy similares y al final produzcan este tipo de... De herencias autosómicas recesivas que pueden llevar a patologías. La pseudodominancia, sin embargo, también es común en las características de la herencia autosómica recesiva, porque si un individuo mocigoto afectado se cruza con un portador del mismo trastorno, estará afectada el 50% de su descendencia. La heterogeneicidad de locus. O no alélica, es la que se refiere a enfermedades heredadas de la misma manera, por autosómica recesiva y con el mismo fenotipo, pero que se originan por mutaciones de distintos genes, es decir, en losis genéticos. En conjunto, estas enfermedades son denominadas genocopias, como es el caso de la osteogénesis imperfecta, que ya la comentaremos un poco más en detalle. La heterogeneicidad. Eh, la heterogeneidad perdón, alélica o mutacional es un fenotipo similar o clínicamente indistinguible y es originado por diferentes mutaciones en el mismo locus, dando heterocigosis compuesta, como es el caso de la beta talasemia del cromosoma 11p15.4. la heterogeneidad fenotípica produce mutaciones diferentes portando en un mismo gen, dando lugar a fenotipos distintos, y las fenocopias son aquellas enfermedades de origen ambiental con un fenotipo similar a una determinada enfermedad genética. Las enfermedades normalmente con herencia autosómica recesiva son, por ejemplo, la fibrosis quística o mucoviscidosis del cromosoma 7Q31.2, y que es un trastorno autosómico recesivo más frecuente en niños de raza blanca, de hecho, uno de cada 2.000 o uno de cada 3.000 nace con ella y se debe a mutaciones en el gen que codifica para el canal de conductancia transmembrana de cloruro, el. ECFTR. CFTR. Ese canal tiene una función principal que es actuar como canal de cloruro disminuyendo la concentración intracelular de sodio y cloro. Esto hace que se mejore la calidad de las secreciones mucosas. Se han identificado, de hecho, más de 1.500 mutaciones, aunque la más frecuente es una delección de tres pares de bases en el codón 508 de la fenilalanina, responsable del 70% de esas mutaciones. El efecto neto de estas mutaciones es la disminución de la actividad funcional de la proteína CFTR y, por tanto, la alteración del transporte de líquidos y electrolitos a través de las membranas eh, apicales del epitelio, afectando así al pulmón, al páncreas exocrino, al intestino, al tracto hepato biliar y también al aparato genital masculino, con una ausencia congénita bilateral de conductos deferentes. Según los valores de actividad funcional de la proteína CFTR, menos del tres por ciento se suelen asociar con fibrosis quística clásica grave de tipo insuficiencia pancreática y entre el tres y el ocho por ciento tienen una forma típica ligera con afectación pulmonar y también afectación pancreática formando la suficiencia pancreática. Y eh, entre el 8 y el 12% solo causa una ausencia congénita bilateral de otros conductos diferentes en los varones. Las características de diagnóstico principal, por tanto, son el aumento de las concentraciones de sodio y de cloro en eh, los análisis, además del diagnóstico genético que se realiza mediante la secuenciación del DNA. La fibrosis quística está normalmente incluida dentro del programa de cribado neonatal y se suelen hacer pruebas para descartarla. Uno de los motivos de la elevada frecuencia, no obstante, de portadores y de afectados de la fibrosis quística en la población es la ventaja es la ventaja heterocigótica ya que hay sobredominancia. Los heterocigotos representan y presentan, por tanto, una mayor resistencia a la diarrea secretora del cloruro, y eso hace que al final pues, se mantenga esta enfermedad en muchos casos. La hiperplasia suprarrenal, congénica, la hiperplasia suprarrenal congénita aparece en el cromosoma 6P213. Esta causa, eh, hasta un 95% de los casos, por el déficit de enzima 21 hidroxilasa, que está implicada en la esteroidogénesis suprarrenal. El bloqueo de la síntesis normal de los glucocorticoides y mineralocorticoides origina así la acumulación de precursores que se desvían hacia la síntesis de los andrógenos, dando hiperandrogenismo e insuficiencia renal. Atendiendo a la actividad residual de la enzima, existen diferentes formas clínicas, y dichas formas pueden ser clásicas o no clásicas. Las clásicas pierden sal, la PS y, y pueden ser virilizantes simples como VS, cursan con una pérdida salina tras el nacimiento, Produciendo un déficit de aldosterona que puede conducir hasta la muerte. Además, el exceso androgénico durante la etapa fetal puede conducir a la virilización de los genitales externos en las niñas. Las formas no clásicas, por su parte, son más leves y aparecen con un hiperandrogenismo postnatal con bu, pubarquia prematura y aceleración de la edad ósea, es decir, pubarquia es tener el pubis eh, más desarrollado. Eh, o mejor dicho, se desarrolla antes de tiempo. Otras enfermedades autosómicas recesivas también importantes serían la enfermedad de Wilson, la anemia falciforme o los síndromes de fragilidad cromosómica llamados hemocromatosis. Eh, por otra parte, la mayor parte de los errores congénitos del metabolismo también presentan esta herencia autosómica recesiva. La herencia recesiva ligada al cromosoma X. Esta es bastante importante porque Entraría dentro de las herencias recesivas, y es curioso que la afectación de estas enfermedades transmitidas en herencia recesiva ligada al cromosoma X son casi exclusivamente masculinas. Se manifiestan en todos los individuos de sexo masculino que reciben la mutación. Eh, y en las mujeres homocigotas para dicha mutación. Una mujer portadora que tiene descendientes con un individuo sano tiene el 50% de probabilidades de que los niños salgan afectados, y el 50% de las niñas portadoras. Por lo tanto, este tipo de herencia se transmite por las mujeres portadoras a la mitad de sus descendientes varones y por los descendientes varones a sus hijas, que serán portadoras no afectadas. No se observa en transmisión en principio de varones a varones, ya que los hombres afectados no pueden transmitir el trastorno a sus propios hijos porque solamente aportarían el cromosoma y. Algunas mujeres heterocigóticas pueden presentar una expresión variable de la enfermedad debido a la inactivación del cromosoma X sano, quedando inactivo el que porta la mutación, que es lo que se llamaría la portadora manifiesta. Las enfermedades, por tanto, con herencia recesiva ligada al cromosoma X serían el caso de la hemofilia A y B, la hemofilia os recuerdo que se produce en el cromosoma X Concretamente en el brazo Q28, y la hemofilia B se produce en el cromosoma X en el Q27.1. Son coagulopatías originadas por el déficit de los factores 8 y 9 de la coagulación, respectivamente. Así, la hemofilia A es el trastorno de, de la coagulación más frecuente, de 1 a cada 5.000 o cada 10.000 casos de los niños que nacen y las características clínicas son hemorragias en tejidos blandos, músculos y articulaciones tras un traumatismo, además de problemas de hematomas cefálicos en periodo neonatal. Las mutaciones son muy variadas, aunque en la hemofilia son frecuentes las inversiones, pero no está claro todavía se está investigando. Otra enfermedad interesante es la distrofia muscular de Duchenne que aparece también asociada al cromosoma X, concretamente en el p21. Es una enfermedad genética mortal y es la forma más grave de distrofia muscular. Uno de cada 3.500 varones nacidos la tiene. Y los individuos afectos muy raramente se reproducen, por lo que la tasa de mutación del gen es muy elevada. Se debe a mutaciones en principio en el gen de la distrofia, que es el gen de mayor tamaño identificado hasta el momento, y en su mayoría se producen de lesiones parciales o completas del gen. Por tanto, el producto del gen es una proteína localizada cerca de la membrana muscular cuya función es enlazar la actina a la laminina extracelular. Así también se produce una debilidad muscular progresiva a partir de 3 a los 5 años y a los 11 o los 12 años ya tienen que ir en silla de ruedas. A los 18-20 desarrollan insuficiencia cardiorrespiratoria y normalmente fallecen. La distrofia muscular de Becker también asociada con el cromosoma X, pero en el P21, igual que la distrofia muscular de Dusan es una forma de distrofia muscular esquelética originada por mutaciones más leves en el gen de la distrofina y de curso menos agresivo que la anterior que acabamos de comentar y de hecho la esperanza de vida eh, está levemente reducida en comparación. Otras enfermedades recesivas también ligadas al cromosoma X pues serían el daltonismo, la enfermedad granulomatosa crónica, la enfermedad de Menkes, el síndrome de Lesnian enfermedad de bruton por ejemplo eh, síndrome de hiperinmunoglobulina m eh, déficit de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa bueno hay bastantes alteraciones que se pueden dar la herencia dominante ligada al cromosoma x se manifiesta en la mujer en heterocigosis y en el hombre en hemicigosis Existen por tanto más mujeres afectadas que hombres afectados. De hecho, la proporción es de 2 a 1. Aunque la gravedad en mujeres suele ser menor, curiosamente, que en los hombres, las mujeres afectadas pueden transmitir la enfermedad tanto a sus descendientes varones como a las hijas, teniendo sus descendientes un 50% de probabilidades de heredar esa enfermedad. El hombre afectado transmitiría la enfermedad a todas sus hijas y a ninguno de sus hijos, porque a las hijas les va a transmitir el cromosoma X, pero a los hijos solamente el cromosoma Y y por tanto como es una herencia dominante ligada al cromosoma de X, no pueden tenerla. Muchos de estos trastornos son letales para los embriones, por cierto. El caso sería de las enfermedades como el síndrome del X frágil o el síndrome de Martin Bell. Ofraxa, que se produce en el cromosoma X en el brazo Q27.3. Es la primera causa de retraso mental hereditario por uno de cada 50.000 varones nacidos. Se debe a un 99% de los casos el aumento en la expansión del trinucleótido CGG en la región 5', no traducida del gen FMR1, muy importante. Este gen para la regulación y la expresión de muchos genes y bueno, que está implicado también en el desarrollo. Este gen codifica una proteína citoplasmática en función import en esta gen codifica una proteína citoplasmática con función importante en el desarrollo de neuronas cerebrales, concretamente, y en los alelos normales, el número de repeticiones oscila entre 6 y 50. Si sobrepasa hasta las 200 repeticiones, la mutación será completa y se desarrollará, por tanto, la enfermedad. Las mutaciones completas surgen a partir de los alelos prematuros con la transmisión materna. Alrededor del 50% de las mujeres con esta mutación completa presentan dificultades de hecho de aprendizaje y hay estados de prematuridad. De premutación intermedios, sin afectación clínica o muy leve, pero con riesgo de tener descendencia que sí que esté afectada. En los individuos más afectados, el cultivo de los cromosomas con medios en ausencia de folato o otimid, timidina. Revela regiones de fragilidad cromosómica en el cromosoma X, es esa región que no se tiñe y abarca, por tanto, a las dos cromátidas, presentando el fenómeno de anticipación génica. Por eso, las características clínicas, como digo, suelen ser retraso mental moderado en varones y ligero en las mujeres. También aparecen los varones que presentan conducta hiperactiva y rasgos autistas con unas facies alargadas con orejas grandes, ¿vale? Y también presentan, de hecho, a veces el macroorquidismo. Otras enfermedades de herencia dominante ligada al cromosoma X pues serían, por ejemplo, el raquitismo resistente a la vitamina D, el síndrome de red o la incontinencia pigmentaria. Como digo, muchas de las enfermedades yo creo que ya las he ido comentando a lo largo del tiempo en los hilos y en, en las redes sociales, pero igualmente si no he comentado alguno y queréis saber más, dejadmelo por abajo en los comentarios, por, por si queréis por redes sociales, me escribís un correo hoy. Me escribís por el correo, me ponéis AMU, no has especificado qué narices es esta enfermedad. Y no pasa nada, AMU lo busca y AMU os lo pone. No hay ningún problema. Y vamos a acabar eh, con la herencia ligada al cromosoma I o la herencia holándrica, también llamada así, porque solo los hombres se pueden ver afecta afectados, evidentemente, porque son los únicos que tienen un cromosoma I. Eh, un hombre afectado transmite normalmente la enfermedad a todos sus hijos y evidentemente a ninguna de sus hijas y los genes implicados en la espermatogénesis tienen este tipo de herencia normalmente. El cromosoma I tengamos en cuenta que se caracteriza por estar formado por, en su mayoría por heterocromatina y presenta ocho secuencias palindrómicas que se ha visto que tienen recombinación y, y entre los brazos de los palíndromos también. Entonces eso parece ser que produce a veces... Eh, herencias eh, determinadas. No obstante, no tengo ningún ejemplo ahora mismo de enfermedad hereditaria que se produzca solo en varones como tal. Normalmente suele ser más ligado al cromosoma X. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y, sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, dar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, en comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales, o donde queráis. Y, y nada, pues. Mmm... Sinceramente, espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.